¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Info 3 Noticias, noche de jueves, como siempre, con mucha información, una jornada en materia informativa muy cargada que vamos a estar compartiéndoles junto a ustedes durante una hora, como lo hacemos de lunes a viernes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Lucrecia Frunciere. Muy buenas noches a todos ustedes y por eso queremos agradecerles venir justamente y compartir con nosotros la información que dará, de alguna forma, algo de certeza a una jornada cargada de datos que corrieron de redes sociales en redes sociales y que generaron muy poca certeza y mucha incertidumbre. Hoy en Info 3 Noticias vamos a acercarle la información más precisa que está circulando a esta hora. Y con respecto a eso, lo que siempre decimos, informarse por los canales oficiales. Y si bien hay que tener precaución y tomar en cuenta nuevamente todo lo de las cuestiones de bioseguridad, bueno, no hay que alarmarse más allá de este caso positivo que se conoció en la jornada de hoy en la ciudad de Río Grande. De ese tema y de lo sucedido ayer también con este bebé que fue derivado a Buenos Aires y que dio positivo por COVID allá en esa provincia, vamos a estar contándoles a ustedes todos los pormenores. Muy bien, de esta manera nosotros estamos iniciando otra jornada más, la del jueves, que tendrá, les decíamos, datos muy precisos de todo lo que sucede en la provincia de Tierra del Fuego y que además nos interesa hoy dilucidar a todos. La información, ante todo, hoy es una herramienta para defendernos ante el COVID. Por ello, le presentamos primero los títulos de Info 3 Noticias. Un caso positivo confirmado generó temor social por posible rebrote en la ciudad. Las estaciones de servicio refuerzan los controles y piden a la gente no bajar de sus autos. En el Consejo, Van der Tussen contra los vuelos dijo: "El tiempo me da la razón". Y otro hito para la industria fueguina: se fabrica íntegramente en la ciudad el primer celular flexible y lo hace Mirgor. Y allí en los títulos, los principales temas de esta jornada de jueves. Decíamos, una jornada cargada de información, pero también tenemos algunas otras novedades para contarles, porque si bien ya estamos en una nueva fase aquí en la provincia de Tierra del Fuego, esta fase que se ha denominado distanciamiento social, allí en la capital provincial, Pablo, se están programando algunas actividades dependientes de la municipalidad de Ushuaia, concretamente deportivas, y preparando y aprovechando este invierno. Aprovechando el invierno, sobre todas las cosas y las condiciones que tiene Ushuaia justamente para dichas actividades. El patinaje, por ejemplo, el esquí de fondo, sí. También las caminatas son algunas de las actividades que se han ido programando y proponiendo a la comunidad con gran demanda, hay que decirlo, y por supuesto también el enojo al no poder conseguir ese espacio para poder practicarlas. Así es, por esa circunstancia desde el municipio están solicitando paciencia a los vecinos para la inscripción. Tenemos un cúmulo de actividades variadas que le presentamos al intendente, que nos pidió una planificación para ver de qué manera hacíamos este invierno con las nuevas disposiciones del COE más amigable a la población. En ello surgieron distintas actividades. El día de ayer lanzamos lo que fue la inscripción a la escuelita de patín, que se va a desarrollar de lunes a viernes en la pista del Bar Yamana, que este domingo haría su apertura. Es un trabajo que se vino haciendo en conjunto con GDS. Tiene que ver también con el congelamiento de los valores que tenían del año pasado. Además, hoy continuamos con lo que son las caminatas nocturnas en el Cerro de la Reserva Larquén. También lanzamos hoy a la tarde, con los links nuevos, vamos a lanzar lo que son la escuelita de X de fondo, las caminatas diurnas y los espacios recreativos. Y además de la expo virtual, que tiene que ver con esto de acercar a los negocios, promocionarlo a todo aquello que estén relacionado con la vida saludable, que tiene que ver con los gimnasios, con los lugares que venden ropa. Lo que yo quiero que la gente entienda, y le pido que tenga paciencia, ayer cuando lanzamos la inscripción de la escuelita de patín, al rato los cupos se terminaron. Pero tiene que ver con el tema del COVID, tiene que ver con el protocolo de salud. Son grupos de 8 chicos, porque la verdad que nosotros los reducimos un poquito más, ponemos dos profes de instructores para que puedan controlar a los chicos, para que no pasen accidentes. La propuesta son talleres semanales, que eso es lo que hay que dejar a la gente. Son talleres semanales que semana a semana se van a ir renovando la cantidad de chicos y los participantes de las actividades. Porque la idea es abarcar
a la mayor cantidad de población posible. ¿Qué significa esto? Hablando con los profes en el ida y vuelta, todos nos sostienen que con tres clases aprenderían los distintos deportes, tanto sea patín, sea esquí de fondo. Entonces propusimos una semana de taller intensivo. Porque la idea es que los chicos participen de la actividad, la prueben, si les gustan la continúen, que se puedan desarrollar en los clubes, que ya vienen hace años trabajando el patín. Y nosotros ser ese nexo que nos permite desarrollar y ampliar el semillero de chicos que hagan la actividad. Lo mismo pasa con el esquí de fondo, lo mismo pasa con las caminatas, lo mismo con toda la actividad que estamos planteando. Por eso a toda la gente le decimos que semana a semana, a través de la página del Instituto Municipal de Deporte, vamos a ir renovando los links que van a permitir las inscripciones. Pero siempre que entiendan esto, no podemos en esta nueva normalidad que nos toca vivir, hacer grupos de 20, de 30, a lo que teníamos acostumbrado, ni a tener 10 grupos juntos en la misma pista. Vamos a cambiar totalmente de tema. La capital provincial comenzó un juicio muy importante que tiene en el banquillo de los acusados a Gustavo López, o Carlos Gustavo López, este hombre quien habría asesinado a su exmujer. Hablamos de Noemí Suárez, este femicidio que ocurrió en el mes de octubre del año pasado y que hoy ya tiene fecha de juicio, comenzó en la jornada de ayer y hoy hubo más etapa de testimoniales. De hecho, quien declaró en esta jornada fue el propio López, confesando el crimen. Se habla que la Fiscalía y la defensa de la víctima solicitaría la cadena perpetua. Vamos a conocer los pormenores de lo que está sucediendo allí en los tribunales del Distrito Judicial Sur. El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, con asiento aquí en la ciudad de Ushuaia, comenzó a juzgar ayer a Gustavo López, este hombre que asesinó brutalmente a Estela Noemí Suárez el 27 de octubre del año pasado en el frente de la vivienda de la hermana de la víctima en la calle Marcosar, casi intersección con Hielos Continentales. Esa noche López mantuvo una discusión justamente con quien era su pareja, su novia, Estela Suárez. Se fue de la vivienda ofuscado de la casa de la hermana de la víctima y luego retornó, la hizo salir a la vereda y la terminó asesinando de una innumerable cantidad de puñaladas en distintas partes del cuerpo. Este juicio, como decíamos, comenzó ayer por parte del Tribunal de Juicio integrado por Rodolfo Benvigi Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón. Info 3 Noticias dialogó con la abogada de la querella de la familia de la víctima, quien están solicitando y van a solicitar justamente en la jornada de mañana en los alegatos la pena de prisión perpetua para López, teniendo en cuenta que fue un homicidio agravado por alevosía y por el vínculo. Se recibió declaración indagatoria a López, que no había declarado durante la instrucción, digamos, dando su versión del hecho. También lo único, se desistió del resto de los testigos, creo que también en virtud de esto, y únicamente declaró la hija mayor y el cuñado de Estela, que fue quien llegó en el momento que la estaba atacando en la calle. O sea que él ha sido un testigo presencial, por lo menos de parte del hecho. Bueno, el imputado era indubitable, digamos, que es la autoría del mismo, ¿no es cierto? Nada más que no había declarado en su momento. Sí, mira, en realidad yo creo que ya de todas las pruebas que había no quedaban dudas, ¿eh? Así que bueno, este reconocimiento del hecho por parte de él no hace más que, digamos, cerrar probatoriamente la cuestión. En realidad, el reconocimiento del arma que utilizó, que ya estaba aprobado, digamos, como te decía, por otras pericias, pero bueno, el reconocimiento que él hace en el mismo momento del arma, ha quedado acreditado todas las circunstancias, ¿eh? Bueno, recordemos que fue un crimen brutal contra esta mujer, ¿no es cierto?, que él la apuñaló en reiteradas veces. Sí, en realidad nadie, digamos, nada hacía suponer este desenlace. Evidentemente había características de personalidad de él que han quedado plasmadas en tanto en la pericia psiquiátrica como en la pericia psicológica, que se presentó como una persona controladora, digamos, con ciertas características de agresividad latente. Pero bueno, esto ocurrió y cuando ocurrió fueron muchas puñaladas mortales hechas por alguien que además se dedicaba en su profesión
digamos, a utilizar el cuchillo. Y bueno, fue realmente en su declaración, de alguna forma, esto quedó claro, ¿no? Que él sabía lo que hacía y que sabía que lo suyo iba a tener un desenlace mortal, ¿no? Continúa el conflicto de los remises en la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego, en este caso allí instalado en San Martín y Juan Manuel de Rosas. Continuaba la protesta que llegó al Consejo Deliberante y que tuvo allí un análisis ante el cuerpo deliberativo que recibió a los dueños justamente de las agencias, y también hubo oportunidad de diálogo con el concejal Branca, ayer nombrado en los informes que había puesto al aire Info 3 Noticias. Aquí la palabra entonces del edil de la capital fueguina. No podemos quedarnos sin hacer nada, los concejales y concejalas, si lo que rige la vida del remis tiene 32 años y que habla de la comuna de Ushuaia, una ni siquiera ciudad, una comuna completamente diferente a la actual. Así que bueno, esto que pensábamos hacer, una agenda de trabajo de varios encuentros, se ha acelerado a partir de que la agencia Carlitos y Bahía Hermosa decide, en el marco de la ordenanza, en el marco de lo que puede hacer, decide dejar sin trabajo a 10 familias. Entonces, bueno, eso obliga inevitablemente a que aceleremos los tiempos. ¿Cuál es su apreciación acerca de la exposición que hizo la empresa, en este caso remises Carlitos y Bahía Hermosa? No se refirió a la ordenanza, para lo cual había sido invitado. Trató de darle un marco desde su consideración, desde su perspectiva, a la situación del conflicto generado, ¿no? Pero bueno, vinieron, arrojaron datos, dijeron lo que querían decir. Insisto con esto, los concejales podemos tener la mejor voluntad, pero la forma de hacer algo que sea luego aplicable, que sea útil, que sea concretable, ese poder escuchar y recaudar insumos de lo que nos digan los actores reales del servicio. Así que bueno, ellos vinieron, dieron su posición, no hablaron sobre la ordenanza, que era lo que queríamos, pero bueno, también sirve. Branca, ¿qué opinión tiene sobre los dichos de Esperanza? Bueno, ayer lo acusó usted de estar motorizando el corte ahí en San Martín, incluso que uno de los choferes trabaja para usted. Sí, hoy le pregunté respecto a eso, que un chofer trabaja para mí. No hay nada, no sé qué puedo responder al respecto, no, porque no tiene ninguna prueba para decir eso. Los conocí a todos ahora porque me convocaron, me convocaron a mí, el concejal de La Vega. No sé qué puedo decir al respecto. Y que lo motorizo, ¿cuál sería el rédito, el fruto político que ganaría con un piquete cuando... Le dijimos a los muchachos que traten de evitar el piquete, porque el piquete perjudica a comercios de la zona que también pagan impuestos y que tienen trabajadores con un resguardo, que acá no ocurre, un resguardo que da garantía del puesto de trabajo. Así que no, de ninguna manera así. Le contesté al respecto algo a Esperanza. Supongo que debe buscar un chivo emisario, una cabeza de turco para descentralizar el problema y no abordar la cuestión de la ordenanza, sino poner el asunto en otro lado para que se hable sobre otra cosa y no, insisto, abordar lo que hay que abordar, que es una ordenanza de hace 32 años. Bien, vamos a ocuparnos ahora de una de las actividades que ya está habilitada para poder disfrutarla en la provincia de Tierra del Fuego. Estamos hablando nada más y nada menos que del Parque Nacional Tierra del Fuego, el Parque La Patalla. La Patalla, que abrió obviamente sus puertas en la jornada de hoy, que brinda la oportunidad para los residentes en la provincia de Tierra del Fuego de asistir y conocer el espacio. Por supuesto, limitado, con ciertas condiciones que vamos a conocer justamente en la noche de hoy. Por supuesto, hay algunas condiciones que tienen que ver con lo de cuidarnos, el uso del tapaboca, alcohol en gel, distanciamiento. Solo pueden ingresar por vehículo 4 personas, lo mismo que si uno lo hace caminando, porque hay algunos senderos que están habilitados y otros que no. Esta actividad justamente se inicia y aquí el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego nos comenta cuáles son los detalles. Vamos a realizar la reapertura del Parque Nacional en un trabajo que venimos realizando con el Ministerio de Ambiente de la Nación, la provincia, parques nacionales y bueno, con el Comité Operativo de Emergencia, donde hemos establecido un protocolo para poder realizar
la reapertura del Parque Nacional, que desde el pasado 15 de marzo se encuentra cerrado. La visita al parque se va a realizar solamente en horario diurno, con luz. No va a estar permitido el ingreso nocturno. Hay un cupo de ingreso para facilitar el distanciamiento social, con límites a la cantidad de gente transitando en la senda. Solamente van a estar habilitadas las sendas que son de fácil acceso, y con las limitaciones, por supuesto, que tiene que ver con la temporada de invierno, cubiertas con clavo y el equipamiento para no sufrir un accidente dentro del parque. Bueno, recuerden los horarios en los que se va a poder ingresar al parque. De 9 a 17, no tiene costo el acceso, porque estamos en temporada baja y es gratuito el acceso al parque. Y la recomendación, en todo momento barbijo, tener la precaución del distanciamiento social y el cuidado para la temporada de invierno. Bueno, usted nos habla de un cupo. ¿Cuál es el cupo diario que ustedes tienen previsto para que ingrese la gente? De aproximadamente 250 personas en simultáneo. Vamos a hacer controles en el acceso. Estos son aproximadamente unos 50 vehículos en simultáneo, ¿sí? Si llegamos a ese cupo en el momento, vamos a cerrar hasta que se vaya desocupando los distintos sectores del parque. Esto implica un continuo monitoreo por parte del personal, pero precisamente es para facilitar, favorecer el tema del distanciamiento. Así que hasta ahora es la medida que ha sido efectiva para controlar la pandemia. Y continuamos con más información, porque hoy fue un día importante en cuanto a esta causa que está investigando la Justicia Federal en Río Grande, causa que secuestró 27 kilos de marihuana y que tiene a muchas personas, algunas detenidas y otras imputadas por esta situación. La información concreta de esta jornada es que hoy ha declarado el exfuncionario, ya ex porque fue sacado de su lugar donde trabajaba, allí en el gobierno de la provincia. Hablamos del subsecretario de Obras y Servicios Públicos Provincial, Gustavo Caro, quien hoy fue indagado por la jueza Mariel Borruto. Aceptó hacer la indagatoria a través de videoconferencia. Fue acompañado por su abogado, quien es Francisco Ibarra, y negó todos los cargos que se le imputan. En principio, uno de los cargos por el que está imputado Gabriel Caro es por eso que estamos viendo aquí algunas imágenes que tienen que ver con audios y mensajes de WhatsApp, en donde en una fecha en particular, cuando comenzó concretamente la pandemia aquí en Río Grande y la cuarentena propiamente dicho, bueno, entregaba aparentemente algunos permisos truchos, mencionando que te voy a conseguir uno de los permisos de la policía si podés salir tranquilo, y después está vinculado también al traslado de estos estupefacientes que, bueno, finalmente después fueron secuestrados tras una larga investigación y varios operativos que se llevaron adelante entre el 15 y el 19 de junio de este año. Lo cierto es que la jueza ahora, con esta indagatoria y con el resto de quienes sí están detenidos, tendrá que definir cuál es la situación procesal de todas estas personas detenidas. Pero hoy un día importante, una jornada importante de indagatorias con la presencia del ex funcionario de la provincia. Ahora sí, vamos a compartir junto a ustedes mensajes, como siempre. Agradecerles muchísimo por sumarse a Info 3. Hoy decíamos una jornada con mucha información en torno a lo que es el coronavirus y un caso positivo que se dio en Río Grande y que vamos a estar hablando ya en el próximo bloque. Pero antes, mensajes de ustedes. Vamos con el primero. Miguel, a través de Facebook, nos dice: se va a tener que convivir con el virus o volver a fase 1. Por Dios, esto es de no creer. Hay que parar este desmadre, dice Miguel. Bueno, hoy se conoció este caso y sin duda que hubo muchos comentarios sobre esta situación, pero siempre pedimos que se informen por los canales oficiales, que esperen la confirmación oficial también del Ministerio de Salud, que está trabajando para ello, y vamos a estar con novedades si es que retrocedemos o no a alguna fase de esta cuarentena. Gracias, Miguel, por tu opinión. Jessica, si el gobierno permite que siga llegando gente, vamos a estar así hasta Navidad. Déjense de joder, hace mil están trayendo repatriados.
¿Tantos fueguinos había afuera? Dice, esa es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? Porque están volviendo varios vuelos, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, con muchos fueguinos. Y la realidad es que cuando supimos la cantidad que había, sí, eran muchos. Eran más de 1000 fueguinos que estaban repartidos en distintas provincias. Algunos que incluso habían tenido un viaje al exterior y que tuvieron que regresar, hacer la cuarentena en Buenos Aires o Córdoba y después regresar acá y hacer otra vez cuarentena. Sin duda que, bueno, ha venido muchísima gente, ha vuelto concretamente hacia la provincia de Tierra del Fuego. Gracias, Jessica. Y María dice, todo el mundo se relajó. Cero distanciamiento y cero responsabilidad. Y es de lo que venimos hablando, sí, todos los días nos hemos relajado muchísimo con las nuevas actividades que se fueron flexibilizando. Cada vez se iban abriendo más cosas, negocios, comercios, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, ahora el turismo interno. Y sin dudas que se ve por la calle los vecinos que no usan el tapabocas, que, bueno, quizá ya no nos lavamos las manos como antes, la utilización del alcohol en gel. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y no relajar, porque con estos casos que venimos conociendo durante estos días, sin dudas es que el virus está cerca, está dando vueltas también por la provincia. Ahora sí, seguimos con ustedes, pero nuestras redes sociales, Pablo. Redes sociales que, como la suya seguramente, está plagada de enojos, está plagada de incertidumbre y sobre todas las cosas, necesidad de que, por supuesto, alguien les dé información precisa. Justamente en el próximo bloque lo invitamos a conocer qué ha sucedido, por ejemplo, en edificios públicos que cerraron en la jornada de hoy y que toman ciertas medidas de prevención. También qué sucedió en cuanto a las tomas de muestra en la ciudad de Río Grande. Todo ello luego de esta primera pausa en Info 3 Noticias. Somos la primera opción en suspensión, dirección, frenos, embragues y transmisión. Cuando hablamos de ser la primera opción, hablamos de Austral Repuestos. Torne 749. ¡Hey! Descargate la app de TV Fuego, una nueva sucursal al alcance de tu mano. Gestiona tus facturas y accede a beneficios exclusivos en todos nuestros servicios. Aprovecha todo lo que nuestra app tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Por los que están solos, por los que están en cuarentena, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los vecinos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los que están curados, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. ¿Te estás perdiendo alguna serie? Con Divox Cine Full tenés HBO Go y Fox Premium en tu celular y más de 50 canales HD en tu TV. Contratalo hoy y llévate los primeros 30 días gratis. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar stock de 300 unidades. Beneficio exclusivo para clientes activos de videocable. Empezá a navegar sin límites con esta promo increíble que tenemos para vos. Contratá hoy hasta 10 o hasta 12 megas y te regalamos los primeros 3 meses. Máxima velocidad de internet para lo que quieras. ¿Te lo vas a perder? Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar stock de 300 unidades. Aplicable a los planes hasta 10 megas cable modem y hasta 12 megas fibra óptica. Consultar disponibilidad geográfica. Beneficio exclusivo para clientes activos de videocable. TV Fuego sigue pensando en vos. Ahora te ofrecemos un medio de pago online para que puedas elegir pagar una o dos facturas como si estuvieras en nuestra oficina, pero sin hacer filas. ¿Qué esperas para empezar a usarlo? Solo tenés que ingresar a nuestra web www.tvfuego.com.ar. Ingresa a mi cuenta con tu número de cliente y DNI. Dirigite a la opción Facturas, que se encuentra al margen izquierdo de la pantalla. Selecciona la factura Abonar. Presiona Pagar. Completa tus datos, selecciona el medio de pago, paga y listo. Tu transacción finalizó. Desde la misma pantalla puedes imprimir o descargar tu comprobante. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.
¿No sabes cuál es tu número de cliente de TV Fuego? ¿Necesitas ayuda sobre alguna gestión? Podés preguntarle eso y mucho más a nuestro asistente virtual durante las 24 horas del día. Probalo ahora. Ingresá a nuestra página web www.tvfuego.com.ar y comenzá el chat haciendo clic en el botón que se encuentra abajo a la izquierda de tu pantalla. Sigamos conectados. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Muy bien, comenzamos un nuevo segmento en Info 3 Noticias y sin dudas que el tema de la jornada es el nuevo caso positivo de coronavirus en Río Grande. Y para hablar sobre ello, sobre los trabajos que se vienen llevando adelante, ya estamos en comunicación telefónica con la ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, la doctora Judith Digiglio. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas noches, bienvenida a Info 3 Noticias. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, un día plagado de información y también con la alarma y la alerta nuevamente en Río Grande por este caso positivo que se dio en la jornada de hoy. Sí, es un caso de un vecino de Río Grande, un paciente que se encuentra en buen estado de salud y en su domicilio con síntomas leves hasta el momento. Estamos investigando el nexo, se han aislado los familiares y se han hisopado en el día de hoy, los convivientes, y bueno, y se está realizando la investigación epidemiológica, un gran trabajo, como siempre, del Departamento de Epidemiología de todo el día, que inició en la noche de ayer, aislando todos los contactos, recordando que se aíslan los contactos de manera preventiva, por ese motivo se aíslan, no porque hayan presentado síntomas o presenten la enfermedad. Bien, ¿cómo fue que conocieron el caso de este hombre de 53 años? ¿Se comunicó al 107? ¿Cómo fue esa forma, digamos, de conocerlo? Sí, sí, se comunicó al 107 con un síntoma característico de la enfermedad, que es la anosmia, y bueno, y por ese motivo se le realizó el hisopado. La realidad es que bueno, sabemos que estamos viviendo una pandemia, que el país seguramente está cursando lo que creemos que es el pico de la pandemia, y son situaciones esperables, pero que tenemos que lograr controlar. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que ante la presencia de casos poder mitigar y controlar el virus para evitar la transmisión a más personas, a diferentes personas. Bien, doctora, sin duda que hoy, bueno, fue un cúmulo de información que se fue generando también en las redes sociales. Nosotros siempre insistimos en poder tener esa comunicación de manera oficial y brindar la información oficial. Cuando ustedes mencionan este hombre de 53 años, quien trabaja en un complejo deportivo, no necesariamente nombran el complejo. ¿No sería bueno nombrarlo para que toda esa gente que sí estuvo en el complejo también tome las medidas necesarias? No, la realidad es que nosotros no podemos dar información de los pacientes, ni el lugar del trabajo, ni el nombre. Nosotros, el área de epidemiología lo hace este trabajo con el paciente, digamos. Bien. En este caso se hizo público, está entera, sacó una comunicación, pero en realidad el área de epidemiología es quien se encarga de realizar la investigación y de aislar cada contacto. Se le pide una lista a la persona y es el área de epidemiología que realiza el aislamiento preventivo de cada persona. Por eso también han sucedido situaciones en las cuales lugares han cerrado o por propia decisión han dicho que bueno, que estaban en el aislamiento. Recordemos que la autoridad sanitaria es quien define y quien indica el aislamiento. Bien, esto que menciona usted de llamar por teléfono a, en este caso, la persona que dio positivo y su nexo más cercano de contacto, ya sea familiares o con quienes estuvo en estos próximos días, ¿qué pasa con aquellos que están aislados y el contacto estrecho de esos aislados? Porque teniendo en cuenta que esta enfermedad generalmente es asintomática, bueno, es una cadena sin fin, ¿no? Podemos quizá tener a varios infectados, ojalá que no, pero ¿cómo hacen ese complemento, digamos, porque hay mucha gente que podría estar en esa situación, sí, y en ese nexo? Recordemos que el contacto estrecho es una persona que estuvo más de 15 minutos
y en un lugar cerrado y sin las medidas de protección y sin respetar la distancia. Bien. Esa es la definición de contacto estrecho, ¿no es cierto? No respetando la distancia de 2 metros, más de 15 minutos de contacto y sin medidas de protección. Bien. Por supuesto que el área de epidemiología sabe quiénes son los contactos y llama a los contactos estrechos de los contactos también. Ah, perfecto. Porque habla con cada una de las personas que realiza el aislamiento. Bien, eso está bueno aclararlo también porque si no sí. Se genera esta psicosis de la que hablábamos, ¿no? Y más en las redes sociales. Cambiando de tema, doctora, hablamos del caso de este bebé que fue derivado el fin de semana y que, bueno, lamentablemente dio positivo en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo se está manejando también el nexo epidemiológico de este contagio? De la misma manera, este es un caso particular y diferente. Sí. Estamos en el día de hoy. Se hisopó a la parte de la familia, que fue la que quedó en este lugar. Para poder determinar el nexo, estamos trabajando en conjunto con el hospital y con la Dirección Nacional de Epidemiología de Buenos Aires, porque este es un caso diferente en el cual hay que realizar otro tipo de investigaciones porque el niño se fue en un avión sanitario, porque estuvo internado en otra institución. Entonces, el área de epidemiología está trabajando en conjunto con el hospital en Buenos Aires y con la Dirección Nacional de Epidemiología para llegar a poder determinar el nexo. Aún no tenemos confirmado cuál fue el nexo y no sabemos si adquirió el virus en nuestra ciudad o no. No lo podemos confirmar ni negar. Bien, en el Estamos marco en plena etapa sí. De investigación. En el marco de esa investigación, ¿puede ser también que se lo haya agarrado el virus en el propio avión sanitario cuando fue el traslado? Sí, no lo sabemos. Es muy difícil poder hacer hipótesis sin tener datos. Por eso es que se está investigando y se van a ir descartando las posibilidades en base a que vayamos teniendo más datos, ¿no es cierto? Primero debemos realizar el hisopado de la familia para ver si la familia es positiva o no. Bien, perfecto. Bueno, son muchos temas, doctora. Le queríamos consultar también sobre, bueno, los casos que se conocieron en Ushuaia, en este barco pesquero. Sí. ¿Cómo sigue allí el trabajo, teniendo en cuenta que ahora le hicieron también los test serológicos a los otros 4 que habían dado negativo, pero que sí tuvieron contacto con el coronavirus? Sí, es un inmenso trabajo el que está realizando el equipo sanitario de la ciudad de Ushuaia. Las personas, los pacientes, 4 están internados, 2 con requerimiento de oxígeno y 2 están clínicamente evolucionando favorablemente, próximos a recibir el alta. El resto de los pacientes, la mayoría tiene síntomas leves o son asintomáticos y muchos ya están han transcurrido la enfermedad, no presentan más síntomas. A medida de que se vayan dando las altas, irán bajando del barco para poder estar en un hotel que en el día de hoy puso a disposición la empresa y que las primeras 4 personas que son negativas ya pudieron bajar y estar en un hotel. Muy bien, bueno, es un misterio, ¿no?, la forma de contagio de estas 57 personas. En el marco de las hipótesis que se están manejando, ayer nosotros tuvimos en exclusiva aquí en Info3 la palabra de uno de los tripulantes que aseguró que ellos, bueno, nos contó toda la secuencia, cómo fue que llevaron adelante la cuarentena en un hotel en Ushuaia antes de embarcar y que solicitó ser hisopado nuevamente cuando se enteraron del fallecimiento de este adulto mayor que había contraído coronavirus, que fue dado de alta pero que falleció unos días después y que ellos habían viajado en el mismo vuelo. ¿Esto fue así? ¿Solicitaron el hisopado y no se les realizó? No, esto no. Si solicitaron el hisopado no se lo sabría decir. Uh-huh. Igualmente no forma parte del protocolo y el protocolo lo cumple la empresa. Lo debe realizar la empresa, no lo realiza el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud fiscaliza el cumplimiento del protocolo que indica el hisopado previo al vuelo y los 14 días de cuarentena. Se están manejando diferentes hipótesis en base, se está trazando una línea del tiempo. Es muy difícil tener hipótesis, incluso con todos los datos científicos que hemos recabado, mucho más lo es realizar hipótesis sin tener datos. No podemos decir ni asegurar ningún tipo de hipótesis porque es algo muy extraño que asombró a todos los medios nacionales incluso. Sí. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación en la investigación y por otro lado, Prefectura y el Puerto realizando
las investigaciones correspondientes también. Bien, perfecto. Bueno, por último, doctora, con todos estos casos que se han conocido en estas últimas horas, ¿volveremos hacia atrás en alguna fase con respecto a distintas actividades que se fueron flexibilizando a lo largo de esta cuarentena? No, por el momento seguimos en la fase 5 de distanciamiento social. Es solo un caso el que tenemos en la ciudad de Río Grande. Recordar que el primer caso de los últimos días, la persona que ingresó por vía terrestre ya recibió su alta. Son dos casos activos los que tenemos en este momento y no tenemos ningún motivo para pensar por ahora volver hacia atrás con la fase. Bien, y teniendo en cuenta aquellos fueguinos que todavía quedan en algunas provincias, esto se está manejando, bueno, que sigan llegando estos vuelos, bueno, porque los propios vecinos aseguran que de ahí vienen quizá estos contagios que se dieron a conocer en estos días. A ver, la realidad es que nosotros no podemos vivir sin tener contacto con el resto del país. Sí. El contacto siempre va a existir, sea por vía terrestre o por vía aérea. No todas las personas tienen el derecho de regresar a su casa y recordemos que no lo utilizan solamente estas personas, que lo utilizan trabajadores de servicios esenciales y que además lo utilizan pacientes derivados que van y vienen a realizar diferentes tipos de tratamientos. No podemos vivir sin una comunicación en nuestra provincia y ninguna provincia puede realizarlo en el continente, solo que en las otras provincias la comunicación es por vía terrestre. Claro. Y en nuestra provincia por las distancias es preferentemente por vía aérea. Los vuelos van a continuar. Simplemente ahora tenemos 11 días sin vuelo, el próximo vuelo es el 29 de julio, pero los vuelos deben continuar. Tal cual. Bueno, ministra, le agradecemos nuevamente este contacto con Info 3 y toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, allí estaba junto a nosotros en vivo, vía telefónica, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Digiglio, hablando de todos los temas que tienen que ver con los casos positivos que conocimos en las últimas horas en la ciudad de Río Grande, por sobre todas las cosas. Ahora sí, continuamos con más noticias. Luego de la palabra de la ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, hay que decir que todas las inquietudes también apuntaban a las decisiones que se habían tomado en la ciudad de Río Grande del cierre, por ejemplo, de algunas instituciones públicas, como el caso del Consejo Deliberante, para llevar adelante allí algunas actividades de desinfección. Por eso tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo, Raúl von der Thurzen, que hace referencia a ello y también hace un pequeño hincapié sobre la posición que ya había marcado decididamente sobre el regreso de los vuelos a Tierra del Fuego. Aquí la palabra entonces del edil riograndense. Bueno, hoy la realidad es que el tiempo me está dando la razón. Los 100, de la cantidad de casos que existe hoy en la provincia, el 100% son de casos importados. Esto significa de que el virus ingresó ya sea por tierra o por avión en estos vuelos que ingresan a la provincia. Que llama mucho la atención, lo decía los otros días también en este mismo medio, que luego de 4 meses y medio de iniciada la pandemia y la cuarentena, todavía sigan llegando aviones llenos de personas que al parecer estarían varadas en Buenos Aires. Digo, ¿cuál sería el criterio que utiliza el gobierno de la provincia para poder seguir trayendo personas varadas? Para usted, ¿no hay semejante población en Tierra del Fuego para tantos vuelos? No, hay gente que está viviendo en Buenos Aires y el norte del país que debería seguir manteniendo esa residencia hasta tanto esta situación se normalice, porque la verdad que, como decía recién, el 100% de los casos son importados y esto la verdad que preocupa mucho. Si seguimos con esta situación, me parece que vamos a tener que volver a la fase 1 y lo que no queremos, ¿no? Y si se detecta algún caso que ha sido por transmisión comunitaria, el protocolo claramente, pues hace a nivel nacional, dice que se debe volver a la primera fase, que es la primera fase que más hemos sufrido, padecido, que es el confinamiento obligatorio. Así que esperemos que esto no suceda. Redoblemos los esfuerzos para seguir cuidándonos, las instituciones tienen que redoblar los esfuerzos también en los controles, en la prevención. Nosotros en el Consejo Deliberante seguimos con las desinfecciones, no aflojamos en ningún momento la desinfección de las personas que ingresan al Consejo, seguimos con los turnos a través de la página de Internet, así que lo único que nos queda es cuidarnos y ser más responsables, ¿no? En la parte que a usted le corresponde como presidente del Consejo, ¿ya tomó algunas medidas en la institución?
Sí, así es. En el día de la fecha suspendimos las actividades para hacer una desinfección completa de los tres edificios que tiene el Consejo Deliberante. Vamos a esperar en las próximas horas cuáles son los resultados de estos casos sospechosos que existen en la ciudad para ver cómo seguimos de acá en adelante. Pero recién lo decía, hemos venido tomando, no nos relajamos en ningún momento en la institución, no lo permití. Y eso creo que ha ayudado también a que el Consejo Deliberante pueda seguir trabajando. Esperemos seguir en esta misma situación y a partir de mañana vamos a ver qué resolución tomamos. En la estación de servicio justamente que está en el cruce entre la ruta número 3 y la calle Circunvalación, ¿sí? Justo hacia la salida norte de la ciudad de Río Grande, hubo ayer una activación de protocolo debido justamente a un grado de fiebre que presentaba uno de los trabajadores. Inmediatamente se tomaron todas las medidas para evitar justamente que hubiera una propagación en caso de que se confirmara o no el caso. Los resultados, por ejemplo, de este testeo de un trabajador de esta estación de servicio estarán recién en la jornada de mañana. Pero aquí tenemos la palabra de Charlie Mann, que es gerente de Autosur Río Grande, que explica todas las condiciones y todo el protocolo practicado para brindar el servicio y además seguir garantizando, por supuesto, la permanencia de la actividad en la ciudad de Río Grande. Hoy, entonces, la estación ya está operativa. Sí, ayer estuvo operativa a partir de, las 14 horas. ¿Cuántas personas, más allá de, este específico empleado, cuántas personas tuvieron que, ser aisladas? No me quiero equivocar porque después tuvimos gente que son esposos y parejas, pero si no me equivoco somos 14 empleados que tuvieron que ser. Por eso estábamos trabajando tanto con los protocolos y tratando de por los medios y por nuestras redes pedir a los clientes que no se bajen sin tapabocas. Primero que no se bajen del auto, o sea, pusimos todos los sistemas posibles para que el cliente no se baje. Sabemos que somos un grupo, ¿no? O sea, de riesgo por la atención al público que hacemos y lo demás, y en el caso de Circunvalación, que es el cual nos llega toda la logística, todos los camiones del norte hacia la ciudad y hacia la provincia. ¿Están tranquilos? ¿Están bien? Sí, estamos tranquilos, estamos preocupados, estamos esperando esto, o sea, por lo que creemos parecería que es una gripe nada más, es lo que estamos deseando que sea también. Estamos tranquilos, sí, preocupándonos, volviendo a poner fuerza en todos los protocolos y en todo lo que es cuidarnos fuertemente. Nuestro servicio médico está recorriendo las estaciones, reforzando todo eso, nada, trabajando en eso. Ustedes habían notado, al estar en contacto con la gente, ¿no? Cierto relajamiento. Sí, nos cuesta muchísimo, o sea, la gente está como muy enojada. Nosotros en un principio era no bajarse directamente del auto, nos costaba, querían bajarse a limpiar vidrio, o sea, con cualquier excusa. La gente se baja sin el tapaboca. Nuestros empleados también ya les cuesta mucho lograr que pedirle al cliente, pues como saben, ¿no? O sea, desde que empezó esta cuarentena nosotros venimos trabajando y nuestros empleados pidiéndole a los clientes que no se bajen, que usen tapaboca, y ya los clientes no hacen caso y también les cuesta mucho, y también les insistimos a nuestros empleados que sigan pidiéndolo, que busquen la forma educada, pero tratar de concientizar a que la gente se cuide y nos cuidemos todos, o sea, porque creo que es la forma, hasta que no tengamos una solución, una vacuna, es la forma que vamos a tener que aprender el distanciamiento social y todo lo demás. Muy bien, ahí teníamos justamente una explicación muy cabal de todo lo que ha ido sucediendo a partir de este caso que nos brindó, obviamente, o nos generó algo de preocupación. Recordemos que es la zona donde transitan la mayoría de los camiones que hacen el paso por la ciudad de Río Grande y quizás por evitar el acceso a la zona poblada hacen ese traspaso a través de la Circunvalación. Esta información, por supuesto, nos ha puesto mayor tranquilidad. Hay que decir que las condiciones de trabajo y de servicio de Autosur están absolutamente garantizadas. Continuamos con más información. Lucrecia nos cuenta qué vamos a ver ahora. Y tiene que ver con la tecnología y algunas cuestiones que han ido desarrollando desde Samsung, donde aquí en Mirgor, en la ciudad de Río Grande, aseguran ellos que es un hito para la tecnología. Estamos hablando de un celular flexible. Vamos a conocer de qué se trata con ustedes. Shabam, pow, plop, whiz. Shabam, pow, pop, whiz. Distribue les swings et les uppercuts, ça fait. Ça
complace hoy poder compartir esta buena noticia en un hito para la Argentina y en especial para la industria fueguina, con un diseño innovador, disruptivo y muy práctico. Estamos presentando al mercado el nuevo smartphone flexible de Samsung, que a la comodidad de tener una pantalla grande, como tienen los productos actuales, se agrega un diseño moderno, único, a la mitad de su tamaño. Yo quisiera también hablar sobre la importancia que tienen las nuevas tecnologías de la industria de telefonía, en donde Mirgor, asumiendo un gran compromiso de acompañar a Samsung Argentina, estamos lanzando cada vez más productos al mercado. Y para dar unas cifras, en 2018 lanzábamos 8 productos en un año, 2019 13, y este año 2020, a pesar del COVID y todas las dificultades que teníamos, vamos a estar lanzando más de 20 productos para darle al cliente la posibilidad de poder optar. Y esto creo que pone en valor también al fueguino, a la capacidad técnica que tenemos en nuestra industria, porque estamos lanzando todos estos productos en el mismo tiempo en lo que lo hacen el resto de los países en el mundo. Durante la etapa de fabricación se verifica varias veces la flexibilidad de la pantalla, no solo apertura y cierre completo, sino en distintos ángulos, debido a este nuevo diseño de la bisagra de Samsung que permite esa flexibilidad. También se incorporó un testeo automático de las cámaras para garantizar para el usuario final que funcionen correctamente, tanto la frontal como las dos traseras. Y otra característica que me gustaría mencionar, que posee 4 imanes en las esquinas de este teléfono para garantizar que esté completamente cerrado y en caso de que lo pongan en el bolsillo no se enganchen nada. Además, posee 2 baterías independientes que le otorga una autonomía de más de 15 horas. Como ustedes saben, una de las características principales que tiene el teléfono es su pantalla flexible. Tiene una pantalla flexible de 6,7 pulgadas, que en su posición cerrada, si se quiere, queda del tamaño de una billetera y permite ser guardado cómodamente dentro de un bolsillo. Esta pantalla flexible, bueno, se permite tenerla en diferentes posiciones, en diferentes ángulos. Por ejemplo, se puede apoyar el equipo sobre una superficie y tenerla como si fuera una notebook, en donde uno puede ejecutar diversas aplicaciones, tanto en la pantalla inferior como en la pantalla superior, y realizar, por ejemplo, no sé, videollamadas, teniendo el equipo apoyado en una superficie. En su posición cerrada, el teléfono también no pierde funcionalidad, permite realizar llamadas, recibir mensajes, enviar mensajes. Incluso en su posición cerrada permite, tiene la opción, digamos, de poder tomarse una selfie, ¿sí?, utilizando las cámaras posteriores. La verdad, una alegría seguir presentando el avance tecnológico que demuestra la industria fueguina y en particular Mirgor, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a los tiempos actuales, porque este mismo producto a la vez se está iniciando su producción en otros puntos del planeta y aquí en Tierra del Fuego, nuevamente con la participación de los fueguinos. Momento de realizar nuestra segunda pausa. En segundos nada más tendremos más información para compartir con todos ustedes. Somos la primera opción en suspensión, dirección, frenos, embragues y transmisión. Cuando hablamos de ser la primera opción, hablamos de Austral Repuestos. Torne 749. ¡Hey! Descargate la app de TV Fuego, una nueva sucursal al alcance de tu mano. Gestiona tus facturas y accede a beneficios exclusivos en todos nuestros servicios. Aprovecha todo lo que nuestra app tiene para vos. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Por los que están solos, por los que están en cuarentena, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los vecinos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los que están curados, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos.
¿Te estás perdiendo alguna serie? Con Divox Cine Full tenés HBO Go y Fox Premium en tu celular y más de 50 canales HD en tu TV. Contratalo hoy y llévate los primeros 30 días gratis. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar stock de 300 unidades. Beneficio exclusivo para clientes activos de videocable. Empezá a navegar sin límites con esta promo increíble que tenemos para vos. Contratá hoy hasta 10 o hasta 12 megas y te regalamos los primeros 3 meses. Máxima velocidad de internet para lo que quieras. ¿Te lo vas a perder? Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar stock de 300 unidades. Aplicable a los planes hasta 10 megas cable modem y hasta 12 megas fibra óptica. Consultar disponibilidad geográfica. Beneficio exclusivo para clientes activos de videocable. TV Fuego sigue pensando en vos. Ahora te ofrecemos un medio de pago online para que puedas elegir pagar una o dos facturas como si estuvieras en nuestra oficina, pero sin hacer filas. ¿Qué esperas para empezar a usarlo? Solo tenés que ingresar a nuestra web www.tvfuego.com.ar. Ingresa a mi cuenta con tu número de cliente y DNI. Dirigite a la opción Facturas, que se encuentra al margen izquierdo de la pantalla. Selecciona la factura abonar. Presiona Pagar. Completa tus datos, selecciona el medio de pago, paga y listo, tu transacción finalizó. Desde la misma pantalla puedes imprimir o descargar tu comprobante. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿No sabés cuál es tu número de cliente de TV Fuego? ¿Necesitas ayuda sobre alguna gestión? Podés preguntarle eso y mucho más a nuestro asistente virtual durante las 24 horas del día. Probalo ahora. Ingresa a nuestra página web www.tvfuego.com.ar y comenzá el chat haciendo clic en el botón que se encuentra abajo a la izquierda de tu pantalla. Sigamos conectados. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. La UDAI Río Grande tiene nueva titular, en este caso Eva Mancilla, que presenta algunas de las estrategias, algunas de las nuevas propuestas que tiene entonces el ANSES en la ciudad de Río Grande. Nos comenta y nos pone al tanto justamente del inicio de su actividad al frente de esta institución. Se están atendiendo con turnos nada más, ¿sí? Porque tenemos personal reducido, hay como un grupo que es grupo de riesgo, así que obviamente no, la idea es proteger tanto al equipo también como a la gente beneficiaria de este organismo que viene y no generar una situación de conflictividad y respetando obviamente los protocolos que se nos piden. Así que están los turnos, también está el teléfono 425-100 y también está el correo que es udairiogrande@anses.gov.ar para hacer consultas. Y bueno, estamos ahora pensando en nuevas estrategias para poder brindar una mejor calidad y más celeridad de los trámites. En el marco de esas mejores estrategias, porque bueno, llegan reclamos a nuestra producción también de gente que llama al teléfono y dice que no los atienden, de turnos que han quedado reprogramados del mes de marzo, abril, mayo, que todavía no pudieron ser atendidos. Bueno, ¿qué herramientas les van a brindar ahora a aquellos beneficiarios para bueno poder agilizar esos trámites? Mira, ahora lo que pudimos, que estamos por incorporar en estos días son 3 computadoras para que operadores puedan trabajar de forma remota desde sus hogares para poder agilizar la atención de los trámites que se sacaron vía web y que podemos hacer, iniciar tanto el trámite como terminarlo ahí también. Así que en ese periodo estamos de poder conseguir estas máquinas que ya tenemos. Aprovecho para agradecer también a BGH por esta donación al organismo. Y bueno, estamos en eso, viendo qué estrategias, qué posibilidades y bueno, obviamente intentando mejorar todo lo que más podemos con el personal que contamos. Eva, con respecto al IFE, ¿qué novedades tienen ustedes? Teniendo en cuenta que se había hablado en un momento de un tercer pago, pero no era para la provincia, ya que estaba en otra fase en cuanto a lo que es la cuarentena. Bueno, nosotros estamos en distanciamiento social, pero bueno, ¿qué novedades hay respecto a eso? Con respecto a novedades oficiales, todavía no tenemos, seguramente se harán por los canales. Ahora estamos trabajando en una página de ANSES Río Grande puntualmente para poder también que sea un poco más visible y más rápido la información, porque a veces son consultas que por no tener estos canales resulta un poco conflictuoso enterarse las novedades. Pero a medida que tengamos una información oficial, obviamente recurriremos ahí también a ustedes para informarles.
Bien, vamos a comenzar con una información que tiene que ver con Compra Fueguina, esta página que fue lanzada ya hace algún tiempo para los comercios, pero que ahora, bueno, ya está disponible para que cualquier fueguino pueda hacer una compra online en la provincia de Tierra del Fuego. Más de 4.000 productos ya están a disposición, por supuesto, del público, y además la convocatoria también a aquellos comercios que quieran acercarse a ser parte con alguna posibilidad de poner en venta su producto sin tener la necesidad, en principio, de pagar, porque recordemos que los primeros meses hay para aquellas empresas, pequeñas empresas, la posibilidad de justamente publicar y no tener que abonar justamente este servicio. Una página web que tiene un trabajo en conjunto entre dos pequeñas empresas y también los municipios, la UNTDF y las cámaras de comercio. Bueno, Compra Fueguina es una plataforma de comercio electrónico que es exclusiva para Tierra del Fuego. Pueden vender dentro de la plataforma los comercios formales que estén constituidos en la provincia y pueden comprar personas que estén dentro de la provincia. No es una plataforma que va a estar disponible para vender fuera de la provincia ni tampoco para que entren comercios de afuera de la provincia. La idea con esto era jugar un poco a resolver algunas cuestiones logísticas que desde siempre han estado, si querés, entorpeciendo el crecimiento del e-commerce localmente. Ustedes saben que es muy difícil comprar desde Tierra del Fuego en otros lugares. Y a la vez, en el marco de la pandemia y del confinamiento producto de eso, poder fomentar que distintos comercios generen una mayor actividad. Aunque el objetivo de Compra Fueguina no es resolver eso de corto plazo, sino trabajar en el largo plazo para hacer una plataforma de comercio electrónico que funcione pensando a futuro, no solamente en la coyuntura local. Hasta ahora hemos tenido, no sé exactamente el número ahora, pero más de 100 comercios que se registraron. Vamos validando uno por uno y tenemos hasta ahora validados más de 40. Hace un tiempo veníamos conversando la posibilidad de hacer este tipo de cosas. La verdad es que desde Panal hace 3 años que lo venimos charlando y nunca nos animábamos a dar el paso porque sentíamos que no era el momento indicado. Ahora lo de la pandemia, si querés, de alguna manera visibilizó esas necesidades, nos ayuda allanando ese camino y sentimos desde el inicio de que para hacer un proyecto grande y pensarlo en una escala superadora necesitábamos asociarnos con instituciones que jerarquizaran lo que estábamos haciendo. Y es por eso que nos asociamos o buscamos el apoyo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de las cámaras de comercio tanto de Ushuaia como de Río Grande y de los municipios de Río Grande, de Tolhuin y de Ushuaia. Bien, vamos a compartir con ustedes el parte epidemiológico de esta jornada, donde hoy hubo mucha información en torno al coronavirus en Tierra del Fuego. Bueno, tenemos un nuevo caso y es en Río Grande, el que estábamos comentando cuando comenzamos también este noticiero. En Río Grande son entonces 13 casos totales, uno que se suma en este día, por supuesto, 0 días sin casos, y 11 recuperados porque teníamos 10, pero ya se recuperó este hombre que había llegado vía terrestre desde Río Negro hacia nuestra provincia. Tolhuin sin casos, Ushuaia también ya lleva 3 días sin casos positivos, un total de 186 casos totales, 129 ya recuperados, y lo que mencionaba recién la propia ministra de Salud, de que se están recuperando muy bien también los quienes están en el barco pesquero allí en la capital. El total entonces, sumado a los 13 casos totales de Malvinas Argentinas, en la provincia es de 212 contagiados y ya 150 tendríamos aquí recuperados con el nuevo que se sumó de Río Grande. Ahora sí, momento de compartir con ustedes el clima para la jornada de mañana. Próximas 24 horas en cuanto al clima, donde venimos sintiendo muchísimo frío en Tierra del Fuego. Más que nada en la zona norte, desde donde vamos a arrancar este recorrido con un Río Grande que tendrá una mínima de 14 grados bajo cero para la jornada de mañana, 2 grados de máxima, parcialmente nublado durante todo el día, humedad alta del 85% y el viento que continúa siendo del vector sur a 7 kilómetros en promedio. Vamos a Tolhuin, allí tendremos 6 grados bajo cero de mínima, 1 grado bajo cero de máxima.
nublado en gran parte de la jornada, 85% la humedad relativa del ambiente y el viento a 13 kilómetros también desde el sector sur-suroeste. En Ushuaia, una mínima de 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado sobre cero, mayormente nublado durante todo el día, 87% la humedad relativa del ambiente y 3 kilómetros, muy poco viento, en la ciudad de Ushuaia. En nuestras Islas Malvinas, 3 grados bajo cero de mínima, 3 de máxima es la temperatura, la oscilación de la temperatura durante todo el día, mayormente nublado en gran parte de la jornada, alta la humedad del 96% y el viento también desde el sector o el vector sur, sureste para Malvinas a 13 kilómetros. De esta manera hicimos el recorrido total sobre nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en cuanto al clima, Lucrecia. Mucho frío para mañana terminando la semana. Bueno, nosotros hemos repasado mucha información en esta jornada de jueves. La reiteración, por supuesto, de Info 13 es a la medianoche y también pueden ver cada una de nuestras noticias en nuestras redes sociales. Sepa siempre que la información que les acercamos tratamos que sea lo más precisa posible para cuidarnos sobre todas las cosas y además para defendernos con información. Tengan muy buenas noches y mañana nos encontramos a partir de la hora 21.